Hello, hello, good evening. Hello, hello, can you hear me? Hello. Yes, teacher. Thank you, Carla, nice, thank you. Welcome, nice to see a couple of your faces right now in the class. Welcome to this. Hello, teacher. Hello, hello. Thank you, can you all hear me? Yes, ¿sí me pueden escuchar? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Nice. So welcome. So it's 8 o'clock. So we are about to start. Okay. So we are 16 participants right now. So we are about to start with the class for today. And let's see what happened with the rest. Okay. Todavía faltan algunos. So just to make sure we are beginners too, right? So you are in the second model, right? No se me vayan a equivocar o alguien que esté de casualidad en el link incorrecto. Espero que no. Estamos en el grupo 2, ¿verdad? Beginners 2. Just to make sure. Okay. So thank you for your cameras. Thank you for your names as well in the Zoom app. We are about to start with the general information about this, but yeah, I see that you already have experience with the previous model, so you know how it works, right? If not, don't worry, we will see it, okay? We will see in a few minutes how we are going to be handling this class, okay? Vamos a esperar un par de minutitos más por si hay algunos participantes que se vayan a agregar. Estamos todos en el grupo de WhatsApp. Dejen confirmar. Yep. Okay, so we have right here the presentation. Just give me one moment right here and we are going to start. Okay, welcome to this new model, right? We have a new opportunity, and as I told you, it's nice because you have experience. Probably it's not like too much, but you do know, right? You know how this program works, probably more than me, okay? So let me see how many we are right now. So we are 20 participants, okay? So let's wait for the rest. Nice, so thank you for your cameras, okay? ¿Todos me logran escuchar? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Nice. I see many faces. I guess I don't know any of you, and you don't know me, and probably you are like, a saber cómo va a ser la maestra, ¿verdad? Y saber si está enojada o cómo será, okay? So probably you have those questions, right, about me, okay? But don't worry. Relax, okay? So we are going to... Hello, can you hear me? Hello, hello, hello. Sorry, I don't know what happened. I guess it was my internet. Hello. But now I'm back, okay? So probably was my internet the one that was not working. But as I was telling you, so we are about to start. Welcome. Right now we are 25. I guess that we are all. And
I will share my screen right now. So we are going to say hi, okay? And I would like to listen your voices as well. Remember that during this time, it's 1 hour, the time that we have, the idea is that you need to use the language, okay? So in this program, it is very important for you to practice. You are in the learning process, okay? And it's extremely important for you to use the language, okay? Be able to practice as much as we can, okay? Gracias por los que tienen la cámara. Esa es una de las reglas que ya vamos a verificar. Necesito que todos estén ahí, ¿verdad? Con su cámara on. Porque remember that all the conferences are being recorded, right? Todas las videoconferencias están siendo grabadas, ¿ok? Tatiana López, she says, no se escucha. ¿No me escuchan los demás o sí? Se escucha, teacher. Sí, teacher. Ah, okay. So, Tatiana, try to make sure que le ha conectado el audio al dispositivo. Ahí les da una opción cuando usted ingresa a la plataforma si quiere conectar el audio. Si el audio no lo ha hecho el setup ahí, probablemente eso puede hacer. Bien. Bienvenidos en nombre de INSAFOR. Remember que estos programas son gracias a INSAFOR y obviamente ustedes han elegido inglés corporativo para poder formar parte de nosotros, ¿verdad? Sean bienvenidos a este nuevo módulo. No sé cuántas semanas descansaron entre el 1 y el 2, ¿verdad? Pero lo importante es que han continuado y siguen acá. Este programa, pues ustedes saben que su asistencia es muy importante. Sorry que estoy hablando en español, pero es el primer día, una pequeña introducción para que ustedes pues se vayan familiarizando conmigo. Y vamos a mencionar un par de cosas que tal vez usted ya la sabe. Ustedes han tenido reuniones también con inglés corporativo donde se les explica cómo funciona este programa, qué es lo que usted debe de hacer y otra información que es tal vez ya se la compartieron, pero sí es importante que volvamos a revisar algunas cosas porque pues ustedes deben de seguir ciertos lineamientos, ciertas indicaciones para poder estar dentro de este programa. Mi nombre es Luz Guzmán. Espero que todos estén ya en el grupo de WhatsApp. No sé si hay alguien que todavía no se haya unido. Por ahí los saludé creo que hace como 2 días o ayer, no sé. Los saludé ahora para que puedan tener ahí mi número, mi nombre, lo puedan guardar. En caso pues que necesiten algo, necesiten una asistencia o algo, yo con mucho gusto les voy a responder. Igual ahí tenemos el grupo de WhatsApp para poder comunicarnos. No sé si hay alguien que no esté en el grupo aún. Creo que todos. Bien. Como les decía, vamos a hacer una pequeña presentación ahora que es el primer día. Todos estamos correctos, que es 1 hora la que tenemos. Vamos hasta las 9 de la noche. Yo sé que algunos trabajan y probablemente puedan estar cansados o qué sé yo, tal vez no han cenado todavía o estaban cenando. Es un esfuerzo definitivamente el que ustedes están haciendo. No es fácil. Veo rostros acá jóvenes, medio jóvenes, ¿verdad? De todo un poco. Quiere decir que el grupo está bastante variado. Lo importante es que usted se conecte toda la sesión, toda la jornada para poder aclarar puntos que sean relevantes para su trabajo en la plataforma. Este programa le da una plataforma, espero que todos ya tengan acceso, más adelante vamos a verificar esa parte, que todos ya tengan acceso a esa plataforma y poder avanzar, que ese es el objetivo de este módulo. Yo voy a estar
Bien, vamos a mandarles, Neida, el link. Creo que se los puedo colocar acá en el grupo de WhatsApp. Perdón, acá en el chat que tenemos acá en el Zoom. Se lo voy a colocar en este momento para que se pueda unir. Ahí es como un, o sea, es un link de invitación. En este momento se lo coloco acá en el chat para que usted se pueda unir. Igual, si alguien no lo tiene aún o no se ha incorporado al grupo de WhatsApp por algún motivo, pues ahí queda el link. Lo importante es que tengamos una comunicación como equipo. Ahí se lo coloqué, Zeneida, para que usted se pueda incorporar. Bien, les voy a compartir pantalla en este momento para que podamos tener visibilidad de alguna información que tengo por acá para ustedes. Bien, me indican por favor si logran ver la pantalla. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Yes. Thank you. Appreciate it. Okay, nice. So as I told you, sorry that I'm talking too much in Spanish, but it's just because it's the very beginning. It's just today. But of course, this is an English class, so I will try to speak in English, especially because you are in level two, right? So ya no estamos en el beginner. Estamos ya en el level two. So you already know details about English, okay? Ya vamos a ver qué tanto usted sabe, qué tanto usted domina del idioma inglés. Para eso estamos acá, okay? So esta es la clase que tenemos para este día. This is class number one. We are in beginners two. Para los que se van incorporando, no se me vayan a equivocar del link o que esté en otro grupo y se vino para acá, asegúrese pues que está en el equipo correcto, ok? So that's my name, Luz Guzmán, ok? You can call me teacher, me pueden decir Miss Luz, Luz, Miss Guzmán, maestra, so the way that you prefer, ok? So that's me, ok? So we are going to start with generalidades, and as I told you, I'm sorry that I'm talking in Spanish, but I would like to be clear on this part, okay? So, estamos en el inglés principiante módulo 2. Ya usted pasó el inglés principiante 1, ¿verdad? Y como completó toda su plataforma, fue avanzando en sus ejercicios, estamos ahora en el nivel 2. El horario de las videoconferencias es de lunes a jueves, ¿ok? No se me vaya a conectar un viernes porque no va a haber nadie, ¿ok? Solamente de lunes a jueves, ¿ok? Son 4 días a la semana. La asistencia mínima es del 80%, es decir que usted tiene que presentarse a las videoconferencias y el trabajo de la plataforma es muy importante, el 80%. ¿Todos tenemos ya acceso a la plataforma o hay alguien que no ha logrado ingresar aún? ¿Puedo ingresar, teacher? Sí, gracias, Ramberto, gracias. So, entiendo, asumo que todos estamos bien ahí, todos hemos logrado ingresar a la plataforma y yes, debemos... Teacher. Thank you. Debemos avanzar en un 80%. Quiere decir que no tenga miedo usted, no se preocupe que no voy a avanzar mucho porque no me quiero adelantar tanto. Acá es a completar la plataforma como dé lugar y las horas que tenemos de clases para poder clarificar dudas. En este trabajo de la plataforma les voy a pedir de favor que si tienen alguna dificultad, algún problema con algún ejercicio, por favor pueden anotar el número. Porque si usted me dice, mire, es que es un ejercicio donde sale un audio, o es un ejercicio donde hay que leer un texto. Hay varios. Entonces, es bien difícil buscar ese ejercicio. Pero si usted dice, estoy en el ejercicio 1.3.
o estoy en el ejercicio 2.4. Entonces es más fácil para nosotros ubicarlo y poder ayudarle, ¿ok? El objetivo es que nos ayudemos a completar el trabajo de plataforma y ir aclarando algunas cosas que tal vez puedan quedarse con dudas en el momento que usted va trabajando en esta plataforma. Otra generalidad que tenemos es cámaras on, toda la videoconferencia. Por favor, activen su cámara para poder conocerlo, ¿verdad? Aparte de poder verlos, no es que yo quiera ver si está peinado, si no se ha peinado, si se bañó o no se bañó. Ya a estas alturas del día, ya el baño fue hace ratos, ¿ok? El objetivo de la videoconferencia es poder verlo, ¿verdad? Poderlos conocer. Si algún día me los encuentro ahí en el supermercado o algo, ¿verdad? Que por lo menos, hello teacher, how are you, ¿verdad? Pero si no me ponen su cámara, difícilmente yo los voy a poder ver o poder interactuar de una manera más personalizada con ellos, con ustedes. Recuerden que tenemos nada más una hora y esta hora la tenemos que aprovechar al máximo. Permanecer a nombre completo como usuarios en Zoom, ¿ok? Nombre completo, de ser posible, sus dos nombres, sus dos apellidos deben de estar ahí en la plataforma del Zoom para que podamos identificarlo, ¿verdad? No le ponga ahí Juanito o Samsung porque nadie se llama así. Esa puede ser la marca de su teléfono con el que se ha unido. Debe de ser su nombre así al momento pues que yo me dirija a ustedes, poderles llamar por su nombre, ¿verdad? Ese es el objetivo. Permanecer en mute. Ustedes ya conocen la plataforma, ya tienen experiencia, saben cómo activar su micrófono y cómo desactivarlo. Es muy importante porque a veces se nos olvida o si estamos conectados tal vez de un teléfono nos cae un mensaje, se nos activa el micrófono y a veces escuchamos cosas que no queremos escuchar, ¿verdad? O cosas que son muy privadas de usted, su familia y mira, ¿y dónde está la tortilla que te dije, verdad? Cosas como esa. Es importante que usted ubique el botón del mute para que no se escuche nada, ¿verdad? Ningún ruido o una interferencia. Pero eso no quiere decir que no va a participar activamente en la clase. Si bien es cierto, su micrófono está en mute cuando alguien más está hablando, pero al momento de que yo pida opiniones, participaciones, usted tiene que permanecer activamente en la clase, ¿verdad? Yo me van a ir conociendo poco a poco, pero yo pregunto y no solo a una persona, le pregunto a todos si es posible. Entonces, usted tiene que estar listo ahí con su micrófono para poder participar en la clase, en los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Permanecer en un lugar cómodo y silencioso, ¿verdad? Por lo que veo acá, pues todos han buscado un lugar pues donde usted se sienta cómodo, ¿verdad? Por favor, no se ponga frente a la televisión, ¿verdad? Porque ahí usted está viendo las noticias o la novela, lo que sea, ¿right? Y en la clase, entonces cuando usted activa el micrófono, ahí se escucha el montón de bulla o que está saliendo ahí el anuncio del pollo campero, lo que sea, ¿verdad? Entonces trate usted de estar en un lugar cómodo y en un lugar silencioso para que usted se pueda concentrar. Acceso a sus manuales y plataformas, pues ya todos corroboramos que tenemos acceso a nuestra plataforma. Estas son generalidades del módulo. No sé si hasta este momento alguien tendrá alguna duda o alguna pregunta. Una pregunta, teacher. Dígame, Roxana. El manual no lo han subido todavía. Fíjese que en el caso de ustedes, el único material que tenemos es la plataforma. Entonces, ese es nuestro manual. Lo que voy a hacer es que yo voy a estar creando algunas presentaciones. Si ustedes gustan, yo se las comparto. Al final de cada semana para que no se les hagan varias, sino que les hago una sola y cada jueves yo les envío eso como un material extra. Además, si yo les envío tal vez alguna
información adicional se los estaré haciendo llegar por medio del WhatsApp. Ahí en el grupo podemos compartir, pero sí, un libro no tenemos. Nuestro libro en este caso sería la plataforma. Esa es nuestra guía. Ok, gracias. Gracias, Roxana. ¿Alguien más tendrá alguna duda, pregunta antes de iniciar ya de lleno? Les aconsejo tener por ahí un algo donde poder apuntar, una página, un cuaderno, una libreta, lo que sea, ¿verdad? Pero algo que pues le permita llevar algún apunte, tenga un lapicero, un lápiz, para que usted vaya haciendo anotaciones, ¿verdad? No se lo anote en la mano porque se le va a borrar y ya mañana no se va a acordar. Y eso le sirve a usted, compre su cuadernito, ¿verdad? Que sea ahí de los de Dollar City, que valen un dólar, pero tenga su cuaderno, lleve un orden. Ah, esto fue información de el beginner number one, so now I have beginner two, and so on, eso le va a llevar un compilado y al momento de usted querer revisar sus notas, poder estudiar, se le va a hacer más fácil, ¿verdad? No va a tener una página por allá, otro pedazo por allá, entonces trate de usted tener eso. Algo que les voy a pedir es que cada vez que nos encontremos con alguna palabra que usted no conoce, alguna palabra que sea nueva, por favor tome nota, anote esa palabra, vaya haciendo su propio diccionario. I know that you know a lot of words, ¿ok? Si yo le digo, mire cómo se dice mesa, you know that is table, probably, so ya sabe. But suddenly puede aparecer ahí una palabra que it's new and we are like, I don't know what is the meaning, okay? So write it down, escríbala, write it down the new word and be like accumulating words and we can see the meaning together, or also you can search for the meaning y ahí usted va a aprender nueva palabra, un nuevo vocabulario, que pues ese es el objetivo, ¿verdad? Que usted pueda ir aumentando su nivel con base al idioma inglés. Esas serían generalidades, información en general. Mi nombre es Luz Guzmán. Voy a estar compartiendo acá con ustedes durante este módulo. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes. Y, I have experience working as a teacher. Just for you to know, I have more than 8 years. Okay, working in different levels. No son el primer grupo que tengo acá con inglés corporativo. Ya tengo también un par de módulos de estar trabajando en diferentes proyectos con ellos. Entonces, créanme que están en el lugar correcto, en un buen lugar donde pues cuidamos y tratamos de que el estudiante se sienta feliz, se sienta tranquilo y lo más importante, facilitarle el aprendizaje. Ahora bien, de manera general, les digo, este es un trabajo en equipo, ¿ok? Como cualquier aprendizaje, como cualquier cosa que usted desea aprender en la vida, usted debe de poner un esfuerzo. Por ejemplo, si usted desea aprender a manejar, pues le van a enseñar teoría y le van a explicar, pero al final usted tiene que agarrar el carro y mover el carro y aprender. Ok, entonces al inicio que se le va a pagar, al inicio que usted está nervioso, al inicio que usted dice no puedo, en vez de darle para adelante le da para atrás, so normal. Pero llega un momento en el cual usted ya lo hace hasta con los ojos cerrados, decimos ya usted agarra el carro, ya tiene su licencia, ya anda en las calles, ya se le tira a los microbuses y a los buses, ya usted ya puede, ya se siente experto. Entonces lo mismo es este proceso de aprender el idioma inglés. Espero, y ya les voy a preguntar, ya me van a comentar, pero espero que si están acá es porque le gusta el idioma, es porque algo le atrae, es porque lo necesita en su trabajo, es porque usted tiene probablemente un plan a futuro de querer trabajar de alguna otra rubro o viajar, qué sé yo, y que cuando usted vaya por allá lejos, usted sepa, mire, decir mi nombre es fulanito, mire, yo necesito esto, yo quiero lo otro, etcétera. Cualquiera que sea el motivo por el cual usted ha tomado la decisión de aprender el idioma inglés, es válida. Y lo importante es que
le guste, que usted pues trate de hacer un esfuerzo. No es fácil, se lo sabré decir yo. Aunque no me lo crean, yo estuve un día así como ustedes en una clase de inglés desde cero y yo no podía nada, nada, nada. Yo ni le entendía a la maestra, pero yo dije, pues a mí me gusta esto y voy a intentarlo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder aprenderlo. Y miren, ahora pues tengo por ahí la carrera pues que estudié y gracias a Dios pues estoy haciendo algo que me gusta, estar compartiendo con ustedes. Entonces sí se puede, no hay edad, no hay condición social para poder aprender, así es que todos tienen la oportunidad y qué bueno que han tomado esta decisión. Ok. So, let's switch. Ya no más español, okay? That's too much Spanish for today. So, this is the sections that we are going to be working, okay? If you see, this is the section number 1, 2, 3, 4, and 5. So, esto es lo que vamos a estar desarrollando. In this week number 1, we are going to try to cover section 1, 2, and 3. In the section 1 and 2, I'm sorry. En la semana 2 vamos a cubrir la sección 3, en la semana 3 vamos a cubrir la sección 4 y en la semana 5, I'm sorry, en la semana 4 vamos a cubrir la sección 5, ¿ok? Son 4 semanas, ¿ok? Ahora y mañana tenemos clase, viernes no, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿ok? Pero estas son las unidades que usted va a estar viendo en su plataforma. Okay, now let me introduce myself. Okay, you know what is, let me introduce myself. Say hi. Okay, so I will do it at first as an example, and then I would like to listen a couple of you as a volunteers. I really like and I really enjoy to have volunteers in the class. So you know what a volunteer is, right? When you say me, I would like to participate. And if we don't have volunteers, so we will have victims. Ok, y no quiero que nadie sea víctima aquí, ¿verdad? Que lo escojan. So, usted tiene que ser voluntario, usted tiene que decir, yo quiero participar, yo quiero practicar, yo quiero hacerlo, ¿ok? Ese es los estudiantes que normalmente a mí me gusta tener y yo ya le vi la cara que sí le gusta participar. Así que eso es bueno porque debemos de usar el idioma, ¿ok? So, let me introduce myself. You can use this as an example, okay? Probably you are not gonna say everything that is here, but you can take an example. For example, you can say, hi, my name is Luz. I'm from El Salvador. I'm 34 years old, okay? Okay. El internet. So let me share the screen. So as I told you, I have a baby, okay? Ahí lo conocieron ya, solo que ahí estaba un poquito más pequeñito. Hoy tiene casi 2 años, okay? Pero sí, ahí está my baby, that's true. Something that I really like, it's watch like TV. I like to listen to music. I don't have too much time to listen to music, but I like it, okay, if I have time. So I work as a teacher. I have experience in different levels working as a teacher. I really enjoy be walking if I have the chance and the opportunity. I really like traveling, you know, know new places. Okay, I'm very responsible. I consider myself as a hardworking person. Okay, I have many friends. I have a lot of students that are my friends as well. And I'm here because I really like to, you know, be with people, help people, and also share what I know about English. Okay, so esta es una small presentation. Okay, ya le dije un poquito de mí. So now I would like to listen, I would like to have volunteers, okay, to introduce yourself, okay? Vamos a ver.
remember que aquí hay un ejemplo, right? Usted va a mencionar algunas cosas acerca de usted, no es que va a decir todo, tal vez lo que está ahí, right? Okay, Sofía, thank you. I like that you raise your hand. Ahí en el Zoom, ustedes tienen la opción de levantar su manita, okay? Ahí puede raise your hand and that means that you want to participate, okay? Perfect. So, Sofía Ábalos, nice, thank you. Okay, good night. Hello, everyone. Hello. My name is Sofía Ábalos. I am from Planes de Renderos. Okay. I am 42 years old. Okay. I am one son, 50 years. Oh my God, he is 15. 50, okay, sorry, 15. My birthday is September 8th. Mm-hmm. I like watching TV, read a book. I am mother single. Yeah. Mm-hmm. You are a single mother. Nice. Okay, single mother. Okay. I study English. Is very very important. Mm-hmm. Okay. In the future, a joy in English. How do you say conocimiento? Knowledge. Learning. Okay. Learning. More language. Learning. I can help my son in the future. Of course. Okay. Nice to meet you and the new group. Okay. Thank you. Okay, nice. And that's it. Okay, okay. Perfect. Okay, thank you, Sofía. Nice to meet you. Okay, welcome. Perfect. Okay. Let's see who's next. Thank you. Next volunteer. Me, coach. Thank you. Let's see. My name. Wendy. Wendy Rodriguez. Yes. I have a 31 years old. I have a baby. She has 9 months. Oh my goodness. I from in Apopa. Ah, okay. My birthday is in November. I am married. Only have one child. You have just one baby. It's a baby gear. It's a baby yes. gear. Okay, and how you I say that a, is 10 months or 9 months? 9 months. Oh my gosh, it's a yes. baby. Yes. Okay, perfect. Thank you, Wendy. Nice to meet you. Okay, appreciate nice to meet you, coach. Perfect. Now we have Carla. Thank you, Carla, for raising your hand. Hi, teacher. Good night, everyone. My name is Carla Maria Albergue. I am 40 years old. I am a lawyer. I live in Santa Ana, and I work in a call center, Wanlin, like labor relations. I have a husband, and I have a little family, and I have a 4 turtle and 1 parrot and and 1 dog. Oh my God, you really love pets. Yes, teacher. Okay, nice, Carla, nice. So, and you work in San Salvador since you are living in Santa Ana? No, teacher. I work in Santa Ana and I live in Santa Ana. Ah, okay, so you work from home? Not really. Sometimes? Yes, teacher. Sometimes. Okay, perfect, Carla. Nice to meet you, Carla. Nice. You, so teacher. We have people from Santa Ana.
Lástima que ya cancelaron las fiestas julias, ¿no? Porque nos hubiéramos ido todos para donde Carla. Yes, teacher. Next year, maybe. Probably, yeah. Okay, thank you. Nice. Let's see, Sandra, Evelyn, welcome. Thank you, Sandra. Good night, teacher. Thank you. I am Sandra de Cermeño. I am 60 years old. I am from San Salvador. I have two. I like why my mother and my son. Okay, perfect. Thank you, Sandra. Nice. Okay, perfect. Gracias. So you have two boys. Okay, you have two boys, right? Dos. Okay, right. Perfect. That's nice, Sandra, that you are learning English. Okay, I'm extremely glad to have people like you interested in learning. Okay, perfect. Okay. Thank you. Okay. Nice. Thank you, teacher. Nice. Let's see next. Volunteers, please. Habemos aquí como 20, ¿cuántos ahorita? 24. Oh my goodness, el tiempo no nos va a dar para todos, pero quiero escuchar más. Vamos a ver who's next. Volunteers, raise your hand. If no, I will select victims. Ajá, let's see next. No, creo que ya no hayan más voluntarios. No tengan miedo, ya les dije, no es que me van a decir todo eso que está ahí, algunas cosas nada más. Ok, let's see, ajá. No puedo creer. Thank you, Jennifer Lemus. Let's see, Jennifer, then Jancy, and then Claudia, ok. Jennifer. Hello, teacher. Good night. Good evening. Perdón. Sorry. Good evening. My name is Jennifer Lemus. I am from Soyapango. I am 31 years old. I like with husband. I like watching TV, listening to music. I like drink coffee. Solamente, teacher. Okay, thank you, Jennifer. So you are a coffee lover. Cuando a alguien le gusta mucho el café, usted puede decir, I'm a coffee lover. That means that you love coffee, okay? Thank you, Jennifer, nice. Let's see, now we have Jancy. Okay. Jancy, go ahead. Good evening. Good evening. My name is Jancy Moya. I am from Mapopa. I am 35 years old. They are two in family. I live with me, my mother, my birthday is Jan. My favorite band is Soda Stereo. Okay. I work as lawyer. You work as a lawyer, so you are a lawyer? Yes. Oh, nice, Jancy, perfect. So we have two lawyers, so if we have problems right here, with love, so ya tenemos aquí dos personas que nos pueden sacar de un momento difícil. Okay, yes. So perfect. Thank you, Jancy. Okay, nice to meet you as well. Appreciate it. Okay, nice. Now we have Zeneida. Welcome, Zeneida. Good evening. Good evening. My name is Zeneida Gonzalez. I work in Aduana Terrestre San Bartolo. I live my family in Quetzaltepeque. Oh, so my God. So we are really close. Uh-huh. I'm from Mexicanos. For
for all 3 years in living in Quetzaltepeque. Okay. I like Quetzaltepeque. Yeah. I like too. Yeah. I like I like drink coffee. Coffee lover. Oh, nice. So you learn already a new word. Okay, coffee lover. Perfect. Only that. Thank you. Appreciate it. Nice. Perfect. Do we have one more? ¿Hay tiempo para alguien más? Solo las chicas. ¿Y no tenemos caballeros en esta clase? Por ahí estoy viendo uno, dos, tres. Ahí estoy viendo como cuatro. Ajá, vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar de estos caballeros que tenemos por acá? Si no, lo vamos a seleccionar. Ajá, let's see. No. Bueno, mi modo, le tocó víctima. Vamos a ver, Samuel. Samuel Davy, let's see. Ya sabía, dice Samuel, que a mí me iba a seleccionar. Ya sabía. Por más que me escondí. Hello, good night. My name is Samuel Vanegas. I'm from Aguilar. I'm 31 years old. See? Yes? Yep. I like watch TV. My favorite hobby, football. Okay. Okay, perfect, Samuel. Thank you. Appreciate. So you are from Aguilares, okay? Nice. Perfect. Your favorite sports are football, okay? So did you watch the match from El Salvador? ¿Vio el del Salvador ahora? ¿Cuánto quedó al final? Yo no sé. ¿Qué ganó, verdad? Two, okay, two. So two, nice. So we are extremely happy with El Salvador team today, just today. So we have to see what happened next, okay? Perfect, thank you. So let's continue. Sorry que no nos vamos a presentar quizá todos por cuestión de tiempo, right? Porque ya estamos prácticamente a less than 10 minutes, but I will be learning your names, okay? I see that we have many people right here, and that's why it's very important for you to put always your name and your camera as well. Por ejemplo, ahí estoy viendo a Walter, estoy viendo a Xenia, Sonia, Tatiana, Abigail, so I see Janet, Jasmine, so even though Roxana, even though you didn't say hi, so I see that you are here, okay, and I see your names, and I will be able to know all of you day by day. Poco a poco los vamos a ir conociendo ahí entre todos, okay? So, let's see what is next. What is the next step that we have? We have the lesson number one. As I told you, you can start the platform activities since today, okay? Since today. So we need to work on the exercise that we have there. Ok, nadie vaya a quedarse ahí como diciendo, no, es que me voy a adelantar mucho. Si usted termina todo, it's better, porque lo que estamos haciendo en esta clase es, I'm sorry, it's like double checking, clarifying in case if you have any question, any doubt. So para esto es esta hora, para que usted tenga una asistencia. Obviamente que no me vaya a decir, mire, deme la respuesta del ejercicio 5.1. No, así tampoco, ¿verdad? Pero sí, yo estoy para ayudarle, ¿verdad? Para poder aclarar, mire, este ejercicio nos está hablando del qué, presente simple, un ejemplo, ¿right? Entonces ahí lo clarificamos, yo les traigo ejemplos acá, he preparado un par de ejercicios para poder ayudar a completar la plataforma. Así cuando usted esté haciendo esos ejercicios, pues se le haga un poco más fácil. Ok, so we have the lesson objective, that is the 1.0. Let's see,
Janet del Rosario. Could you please help me with the reading? Could you please read the lesson objective that we have right here? Just read what we have here, please. By the end of the class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with illustration this topic. Perfect, perfect. Thank you, Janet. Nice. It says right here that by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation, okay? Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. So we are going to talk about transportation, okay? And I have a picture right here, okay? This is something extra, probably in the exercise that we have in the platform. Probably they are different, okay? But I will be like putting extra exercise, extra info in case if you need it, okay? And in that way you will be increasing your vocabulary, okay? So we have transportation methods right here, okay? Probably you know, ya algunos de ustedes dicen, este ya me lo puedo, pero probably we have one new, but it's important for you to know as well the pronunciation, okay? So the pronunciation at the moment that you are using the transportation vocabulary, okay? Let's see one by one. We have this one, the first one that is an airplane, okay? Airplane, airplane. So if you have any new work, ya sabe, alguno que no sabía, anótelo por ahí, anótelo por ahí, y ahí vamos incrementando nuestro vocabulario, okay? So the first one says airplane. Then we have the helicopter, helicopter. Helicopter. Then we have the bus. We have the bus right there. The bus. No me diga bus. That's Spanish, right? We say, ahí viene el bus. Okay. O ahí diga, ahí viene el bus. Okay. In English. This is the bus. Okay. El inglés hay que usarlo. Aunque usted le diga, mira, y que estás loco. Usted diga, sí, yo que estoy loco, pero a mí me gusta, ¿ok? Usted use el idioma. Usted cuando vea una palabra, oh, dice, ah, ahí viene el car, ¿ok? I will use, voy a usar my car para ir allá a comprar, ¿ok? Empiece a usar así, vocabulario que usted ya maneja en sus conversaciones, aunque sea en su mente, como decimos, ¿verdad? Para que no digan que estamos un poco loquitos, pero sí. Use el idioma, okay? El bus. Then we have a car right here, car. Taxi, so taxi, this is a word that we use in English and also in Spanish. Entonces, ya la usamos, right? Taxi. Then we have this one, it's lorry, okay? Lorry, este viene siendo como un camión de carga, ¿verdad? Una traila, decimos nosotros, right? So that's the lorry. Then we have the bank. Do we have a van right here? Esta van es como, es un carrito un poco como grande, pero no un camión, no es un lorry, no es algo bigger than, okay? So this is the van, a van. Then we have the train, train, train. We have the subway, subway, no el que nos comemos, este es el subway. ¿Verdad? No tenemos acá en El Salvador, ¿verdad? Pero sí existe un subway, right? Es un transporte subterráneo en algunas ciudades, right? So we have the bicycle, bicycle, bicycle. We have right here the motorbike. Esto va a depender de libros que usted consulte. Puede que en algún libro le diga motorcycle, it's okay. Motorbike, it's okay. Okay, y en otros libros le puede aparecer de otra manera, pero in this case, in this picture, it says motorbike. We have a jet, este sería como no un ship, porque este es más grande, right? Es un barco, un grande, so este sería un yate más pequeño, right? Un jet. We have a ship right here, this is a ship. We have a boat. And we have a submarine right here, submarine, boat, submarine, jet, train, lorry, airplane, subway. So as I told you, probably you know, okay? Probablemente usted dice eso, yo ya me lo puedo. Pero
The thing is that we need to clarify, and probably we have one or two new ones. So that is important for you to learn the new vocabulary. So we have this conversation. Probably we are going to start and we are going to stop right here because we have just a few minutes, okay? But we have, this is a conversation. The name of the conversation, it's nice car. Okay, nice car. So this is a conversation between Ashley and Jason. This is a conversation between Ashley and Jason. And I will read it just one time, okay? La voy a leer solamente una vez para que después entre todos lo podamos practicar. Okay, it says, Ashley, a nice car, Jason, it is yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. It's her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, so do we have new words? Do we have something new? ¿Hay alguna palabra que usted diga, I don't know what is the meaning of that? Okay, let's see. Yeah, teacher. Go ahead. ¿Qué significa suburbs? Ah, nice. Suburbs. Si lo traducimos sería suburbios, right? So estos son como así le dicen en Estados Unidos a las colonias. Nosotros decimos voy a ir a la colonia, voy a ir al cantón, lo que nosotros tenemos, right? La colonia, la residencial. So esto sería los suburbs, sería como las casas que están fuera de la ciudad. Ok, que están fuera de la ciudad. En este caso, el inglés que estamos aprendiendo es el inglés norteamericano. So, fuera de la ciudad en Estados Unidos, ellos siempre van a decir, yo vivo en los suburbs. Eso quiere decir que vive fuera de la ciudad, un poquitito lejos. Ok. Okay. Nice. Perfect. No problem. Do we have any other word that probably we don't know? ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna palabra nueva que usted diga, I don't know what is that? Teacher, ¿y downtown sería como en la ciudad? Exacto, ok. It's, no, it's downtown, ok. Downtown, nosotros decimos como el downtown, para nosotros sería como el centro de San Salvador. La gran capital, el mercado, dice usted, donde van y usted va a comprar todo lo que necesite. So, ese podría ser el downtown, ¿ok? Como la main city. O sea, no está en los suburbs, está en el downtown, como el, en el Gran San Salvador, right? El centro, la capital. That would be like the downtown. Do we have any other question? Not really. So remember in English, the pronunciation and the intonation is very important. Siempre que usted vea un question mark, means that we need to, sounds like a question, right? In Spanish, nosotros no usamos la verdad puntuación así al momento de hablar. Usted hace una pregunta y no es una pregunta en sí, pero está preguntando. En español somos un poco perezosos para usar entonación, al menos acá en este país. Cuando vemos una exclamation mark, so, en español nosotros no lo hacemos, pero in English they do. Okay? Usted va a escuchar people that says, oh my goodness, oh my God, and they use the intonation, okay? In English, it's very important, okay? So, right here it says, Jason, it is yours? It is yours, okay? So, this is a question, the bus or the train? So, la entonación, okay? So, let's see, we have 3 minutes, okay? Let's see, Jasmine, you will be Ashley, Remberto Alejandro, you will be Jason, okay? So let's see. Jasmine, go ahead, please.
Casi no se le escucha, I'm sorry. We listen to you, but very far, far away. Se le escucha así como bien lejos. Sorry. Okay. So, Remberto, you are Jason. Go ahead. Okay. No, it's my sister. She is a new hub. She has a new hub. Job. She has a new job. Job. Mm-hmm. And she drives to work. Continue, Jasmine. Is her job here in the suburbs? Mm-hmm. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? Train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Perfect. Thank you. Nice. Okay. So tomorrow we are going to practice one more time. So probably one of you will be a volunteer for the exercise. But right now the time is over. Okay. Thank you so much for joining the meeting. So at the end, we are 24 participants. It's a big pleasure for me to be here. So please start working in your platform, okay? Empiecen ya a trabajar la plataforma. Mañana continuamos con esta small conversation that we have. And we are going to start with the simple present, okay? Vamos a ver el presente simple, okay? Mañana les explico las reglas que ustedes deben de saber del presente simple y hacer un par de ejercicios, okay? So thank you so much for being here. Okay, I hope to see you all of you tomorrow. Okay, no se les olvide el mismo link. Vamos a estar utilizando todos los días que tengamos nuestra conferencia. Okay, thank you so much for your time and see you tomorrow. Okay, take care. Enjoy the rest of the night. Thank you. Gracias. Gracias, okay, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye, teacher.